¿Ahora me escuchás bien? Bueno, te corté en la parte, no sé si más entretenida, pero quizás más atractiva para los geselinos que estaban enganchados, que es cuando contabas la experiencia de haber filmado con el Flaco Spinetta, del quilombo que hicieron en el Hotel Bamba, que los echaron. Fue como medio rockero el tema, ¿no? Era Y quilombo. era imposible que fuera de otra manera. Igual quiero decir que la gente del Bamba había tenido muy buena onda y nos habían invitado. O sea, realmente bardeamos más de lo. Igual, yo no, porque generalmente cuando vas a filmar afuera, para el director es, digamos, la diversión es hacer la película. Y estás muy concentrado en eso, ¿viste? Pero generalmente siempre hay bardo, el equipo hace bardo y bueno, ¿viste? Estás en una dimensión muy, muy especial. Siempre me acuerdo, cuando filmé La Sonámbula, habíamos ido al interior de la provincia de Buenos Aires y la primera noche. Eran las 3 de la mañana, al día siguiente nos teníamos que levantar a las 7 para ir a filmar, y en el cuarto de al lado había una rosca tremenda, ¿viste? Entonces yo me levanto, yo quería dormir, me levanto, golpeo la puerta, la abro y veo a todos, hago toda una panorámica, además, una panorámica, ¿viste? Los miro a todos y les digo, por favor, váyanse. Y Urdapilleta me mira y me dice, ¿a Buenos Aires? Claro, ya estaban acostumbrados al rock. Bueno, la pilleta o nombre de los 80 también, ¿no? Hablando Completamente, de Ciudad Bonita, completamente. Buenos Aires. Che, y tengo una pregunta, porque es algo que, viste que, bueno, yo publico un libro llamado Historias de Villa Gesell, donde le dedico un capítulo al corto. ¿Te acordás que alguna vez compartimos una actividad en la última edición del UNCIPAR que hizo en Gesell, donde vos Totalmente. pasaste el corto, charlamos? Bueno, había poca gente, ya quizás una señal de que el UNCIPAR en Gesell se estaba agotando. Como sea, yo recuerdo que arrancaba ese capítulo diciendo que hubo solo tres hechos en la historia de Gesell que lograron cortar la Avenida 3. Uno es la peatonal en verano, otro es la fiesta del 12 de octubre, que antes era fiesta de la raza y ahora es de la diversidad cultural. Y el tercer episodio fue tu peli, que cortaste la 3 fuera de la temporada alta. ¿Cómo es que? ¿Cuánto tiempo estuvo la 3 cortada? Porque la película, una de las locaciones más importantes, es ese tramo céntrico de la 3, 3 y 104, entre 104 y 105. ¿Cuánto tiempo estuvo Correcto. cortada la 3? ¿Cómo fue eso? Que es algo que llama la atención. Bueno, obviamente que en ese momento no teníamos una dimensión de lo que eso significara, ¿viste? Cuando haces una película, te apropiás del espacio de una manera, muy, muy poderosa. Pero tuvimos un apoyo importante de la municipalidad. Era año 87, por lo tanto. No es como ahora, ¿no? Que cortar la 3 ahora sería algo muy difícil de lograr. Vivía menos gente en Gesell, pero hubo todo un operativo con la policía que cortábamos la calle. Incluso hay unas tomas en las que se los ve venir a la chica y al nenito caminando. Estamos en la loma de la 3 entre 105 y 106 y se ve toda la 3 hasta la Buenos Aires y está totalmente vacía. Con esos cuadros, con esos autos que nosotros, que eran de Gesell, que gente de Gesell nos los facilitó. Así que realmente armamos una puesta en escena en la 3, muy poderosa, tratando de hacer una ciudad vacía, que era esa la trama de la película, ¿no? Claro. Y bueno, un reparto muy especial de esa peli, ¿no? Toda gente muy distinta entre sí. Sí, bueno, la actriz es Sofía Biloüs, De varias de las pelis. que es mi pareja y la madre de nuestra hija, Natalia. Ella es una actriz que había trabajado ya bastante en películas con María Luisa Bemberg, hizo películas en Francia y en Europa también.
Y el niño era Claudio Ginepro, que era un niñito que yo lo vi por la calle, charlé un rato con él, le pregunté dónde vivía, lo acompañé a su casa Bueno. y le pregunté a la madre si nos autorizaba a permitirle participar de la película. Y la madre nos dijo, sí, llévenselo, estaba con nosotros. Yo creo que él debe haber alucinado a los 7, 8 años, ¿no? Era un poco casi como un niño de la calle y estaba con nosotros todo el día. Obviamente teníamos un equipo que lo cuidaba y lo protegía, pero estaba con nosotros desde la mañana, almorzaba con nosotros, después lo llevábamos a la casa. Así que bueno, está atravesado. Por estos personajes que después tuvieron una historia en Hessel, Que se particular. conoce. Bien. Sí, bueno, otra postal muy fuerte que tu peli, que tu corto ayudó a posterizar es el cohete de Enjoy, del Salón de Fichines, que era casi un emblema de Hessel, hasta que después, bueno, cuando se prohíbe la cartelería bandera, la llamada cartelería bandera, tuvieron que sacarlo. De hecho, en la peli hay tomas dentro de los jueguitos. ¿Cómo fue la gestión y cómo se te ocurrió? Porque son escenas muy flasheras, todos los jueguitos prendidos pero vacíos, que es más, básicamente el sueño de todo niño, ¿no? Tener una sala de fichines funcionando pero vacía. ¿Cómo fue esa idea? ¿Cómo gestionaste el lugar? Bueno, estaba en el corazón de la historia, ¿no? La idea de un lugar vacío de humanidad, pero con un falso movimiento, con una aparente actividad, que era un poco el corazón de la historia que estábamos queriendo contar, digamos, ¿no? O sea, esa un poco anticipar un poco una sociedad donde se confunde el movimiento. Con la humanidad, y obviamente son cosas diferentes, ¿no? Y por sobre todo también teníamos ganas de contar una historia de soledades, ¿no? Como digamos, un poco siempre nos gustaba decir que ellos estaban como si estuvieran en 9 de julio y Corrientes, con miles de personas, pero con una tremenda soledad, donde nadie se conoce, donde nadie se vincula, que es un poco el fenómeno de las grandes urbes. De uno muchas veces, nosotros que somos de Hessel, y en mi caso que soy de una generación un poco más grande que la tuya, he vivido lo que es la soledad de Hessel. Cuando yo vivía en mi adolescencia, ahí vivían menos de 5.000 personas. No había asfalto, no había teléfonos, las calles llovía un poquito y eran intransitables. Y recuerdo que íbamos a Mar del Plata, en la ruta de tierra con mi amigo Gustavo Saldívar, a los 12, 13 años, íbamos a dedo a Mar del Plata para ir a una ciudad, ¿no? Para ir a una ciudad. Para sentir eso que creíamos que no era la soledad. Y de hecho, cuando yo me fui a vivir a Buenos Aires, encontré esa dificultad, ¿no? O sea, la soledad de la ciudad, que es mucho más dura, más oscura, más marginal. Así que un poco la película hablaba de eso, digamos, ¿no? De la soledad en términos poéticos, era. Tratándose de un cortometraje que producíamos nosotros, eso permitía experimentar. Y de hecho yo estaba haciendo mis primeras armas como director. O sea, si bien había estudiado cine en Italia y había hecho algunos cortos, eran las primeras cosas que hacía. Entonces, bueno, era atinado y correspondía a probar, experimentar y buscar a través de lenguajes diferentes, ¿no? Vos después digamos, a la versión original del corto, después la fuiste como reversionando, ¿no? Le fuiste haciendo cortes por acá, por allá. Me contaste otro día que le habías hecho un nuevo corte, debe ser como no sé si el segundo o tercer corte que le haces, ¿no?
Sí, había hecho un corte para una proyección especial que se hizo en la Biblioteca Nacional, que después perdí el corte, lo perdí. Ah, mira. Y hace no mucho volvimos a hacer un corte con el editor con el que yo trabajo y vengo trabajando en todas mis películas y series, que es Alejandro Parisow, que es un gran amigo al que quiero mucho y con el que comparto cada experiencia de una película o una serie con gran alegría. Y bueno, hicimos un nuevo corte. Más que nada, nada, o sea, eso es lo que tiene el cine, ¿no? Que el tiempo y el cambio que uno va haciendo en el tiempo te permite tener miradas distintas de lo que venís haciendo. Es lo que pasa cuando escribís un guión, lo dejás de cantar un mes y al mes volvés a leerlo y ya sos otro que tiene una mirada distinta de lo que hiciste. Obviamente que con una película hay un momento que hay que ponerle un fin porque hay que estrenarla y ya después ya está, porque ya estás haciendo otra película o porque estás con otro proyecto. En el caso de Balada para un Kaiser Carabela es la presencia de Spinetta en el corto le da un plus que siempre uno quiere que esté mejor. Y entonces esa nueva mirada de decir, bueno, pero acá esto podría cortar acá, esto podría no estar, esto podría venir un poquito antes. Y bueno, en una oportunidad lo hicimos y ahora la versión que tengo ya es una versión que creo que es la que va a quedar para siempre. ¿Qué tiene de distinto con las anteriores? ¿Dura más, dura menos? ¿Cuál es el Dura cambio? menos, ¿Dura dura menos? unos 4 minutos menos. Es más, va más al hueso de lo que se intenta contar de manera más directa. Recortaste el corto, digamos, este. Sí, generalmente eso es lo que se hace con los trabajos en el proceso, digamos. Cuando uno termina una primera versión de una película, a veces dura 2 horas y media. Y finalmente la versión final dura 1 hora y media o 1 hora 40, porque en el tiempo uno busca la síntesis y poder contar, digamos. O sea, para mí una película es como si yo ahora en este vivo de Instagram les contara una historia. Lo que voy a querer es tomar la experiencia, o sea, tener la atención de los que están escuchando este relato que yo, y ir sumándole elementos que generen más interés. Si me paso 3 horas contando una historia, va a haber un momento que van a empezar a estar un poco cansados de escucharme, y van a decir, che, bueno, pero eso ya lo contaste de otro modo antes, o bueno, pero dale, dale, avanzá. Y es la actitud con la que uno se pone con las cosas que uno hace, ¿no? Tratar de encontrarle el tiempo que eso tiene, y contar la historia y meterte en el relato. Eso no quiere decir que las cosas tengan que ser rápidas. Cada historia y cada película tiene su propio tiempo y el de quien lo hace. Y yo soy amante de películas que van a una velocidad tremenda y de películas que van a una velocidad muy lenta, porque estoy dispuesto a ser partícipe de diferentes expresiones artísticas encaradas desde distintos lugares. Y espero con ansia ser modificado por ella, ¿no? Hablando de las vueltas que vos reconocés que tenés con los guiones, que me imagino que es algo bastante común a cualquier director, Por ¿no? supuesto, por Porque supuesto. debe pasar lo mismo con un músico cuando hace una canción, digo, a la hora de elaborar un disco, que vas acá y ajustás esto y lo otro y nunca te termina de convencer. Y también manteniendo estos relatos que haces de Hessel, ¿cómo fue que te terminaste decantando por el relato y la narrativa que finalmente tuvo La Boya? Porque yo recuerdo que Aníbal Saldívar, que es, bueno, tu cumpa en La Boya, el coprotagonista junto con vos, me había contado de esta idea hace varios años. Y cuando digo varios años, me refiero tranquilamente a 4 o 5 años antes de que se estrenara. Y la idea que me contó era más bien distinta a la que terminó saliendo. Te leí en unas entrevistas que vos mismo reconocés esto, que hubo otras ideas previas. Así que ahora que ya vi la peli y que muchos que salieron la vieron, bueno, primero preguntarte, ¿qué otras ideas previas tuviste sobre La Boya que después de descartaste? Bueno, La Boya fue una experiencia muy única para mí,
como estilo de película, porque es una película profundamente experimental, digamos. O sea, yo fui descubriendo muchas cosas en el proceso. Tuvimos muchos años de escritura con Aníbal. De hecho, nosotros durante varios veranos teníamos la rutina de entrar nadando a la olla, y cuando salíamos nos íbamos a un bar, a la tardecita ahí donde salíamos, en el norte, y nos pedíamos unos cafés y nos pasábamos escribiendo un par de horas. O sea, es el Mira. ritual, ¿no? Para mí, digamos, fue cambiando mucho, fundamentalmente a partir de los descubrimientos que íbamos teniendo. Y el gran descubrimiento de la película para mí es la poesía de mi padre. Y cómo mi padre se va poniendo en el centro de la película lentamente, y todo lo que significa mi padre en la película, que es la puerta al legado de mis antepasados, que es una persona que representa a una persona. Que no es un artista, pero que se lanza al arte siendo ya adulto, que es una persona que se salva a través de la expresión artística y que trasciende, porque mi padre, que era un farmacéutico, que tenía la farmacia Spinner ahí en la Buenos Aires, que sigue llevando su nombre, aunque hace muchos años que la vendió, era una persona que le interesaba mucho el arte, pero que, como muchos, estaba ligado a una actividad que le permitía subsistir, como la gran mayoría de las personas, ¿no? Entonces, hasta que un día, un poco motivado por mi propio gesto, porque yo a principios de los 80 me fui a estudiar cine a Italia, que era un gesto mucho más audaz de lo que sería ahora, porque era muy lejos, porque no había teléfonos celulares, porque en mi casa no había teléfono, y yo les mandaba una carta avisándole qué día y a qué hora de dentro de un mes iba a llamar por teléfono a la casa del vecino que tenía teléfono para que ellos estuvieran y que nos escucháramos la voz, porque era muy caro hablar por teléfono, aunque sea decir, bueno, esta es mi voz, quiero escuchar tu voz, estamos cerca un instante. Pero era epistolar, eran cartas que se mandaban y a través de las cartas. Y un poco mi padre, motivado por ese gesto de ir tras mi deseo, también decide hacerlo él. Y también un poco, cuando yo me voy, él se hace muy amigo de Aníbal, que era mi amigo. Y los unía el amor a la poesía. Y entonces un poco de uno ayudado por el otro se lanzan a la idea de escribir poesía. Y esa poesía que mi padre escribe, muchos años después, y 15 años casi después de fallecer, lo vuelven a reencontrar conmigo. Entonces, realmente, esa premisa que yo tenía al principio de la película, en un momento dije, bueno, acá la premisa es, cualquier persona puede trascender a través de la expresión artística. Porque eso es lo que yo veo en las charlas de Aníbal sobre la poesía y el mar, porque veo personas que no son, que no están lanzadas al arte de manera como puede estar alguien que es un escritor o un pintor y lo hace como modo de vida. Las veía brillar e iluminarse, y veía un abordaje tan llano a la poesía y tan desprovisto de vanidades. Y de vanidad de erudito, digamos, que yo dije, esta es la premisa de la película. Todos podemos trascender a través de la expresión artística. Y después descubrir la obra de mi padre y ver el modo en que él trascendió y que está en el corazón de la película con mi amigo y conmigo, realmente fue una experiencia de vida muy poderosa para mí, digamos. O sea, no es, La Boya para mí es una película muy entrañable de mi propia vida, de mi pueblo, de Villa Gesell, donde se ve el amor que yo siento por mi pueblo, por las personas que son parte de la película. Obviamente hay algunas de las tantas personas que yo quiero y conozco de Gesell. Es una película, no puede ser abarcativa, no es un documental de Villa Gesell. Pero sí
son representantes, quienes están en la película, de muchos otros. Y bueno, un milagro, me siento muy privilegiado y muy afortunado de haber podido hacerla, la película, de encontrarle la forma a una película difícil, porque es una película de poesía. Y uno, cuando yo decía, ¿qué estás haciendo? Me decía, estoy haciendo una película sobre poesía. Y yo veía en la cara de ese al que yo le decía, ah, sí, qué difícil, ¿qué será, no? Así que el riesgo era muy grande. Y el riesgo también era poder mantener vivo esa idea de partida, ¿no? Así que bueno, estoy muy feliz. Además, no solo la película en sí, que la siento realmente que me representa y me siento muy orgulloso de la peli, al igual que todos los que la hicimos, sino el hecho de que la peli también trascendió. La película estuvo casi 8 meses en una sala en el Malba, Malva, proyectando. claro. Estuvo dos En el veranos Gaumont. con. ¿Perdón? Estuvo en el Gaumont también. Estuvo en el Gomor, estuvo en varios circuitos bien comerciales, pero subsistió y vivió en el Malba, que es una sala de cine más de arte, de cine más Sí. de autor, con la sala llena. Era una vez por semana durante 7 meses, que es el sueño de cualquier cineasta. Porque acá el problema que tenemos los cineastas es que con gran esfuerzo a lo largo de muchos años hacemos las películas y después no tienen dónde encontrarse con el público. ¿Por qué? Porque las salas son para las películas de Hollywood. Claro. Uno mira siempre las 10 películas más vistas, son en el 90% de los casos películas de Hollywood y con algunos casos de películas comerciales argentinas que están sostenidas y avaladas por los canales de televisión que las posicionan promocionalmente. Más allá de sus valores, que Sí. ni entro en esa. Y entonces, bueno, haber tenido una sala y tener el contacto permanente con el público, que además eso se potenció mucho con la idea de proyectar la película en el bosque del Pinar del Norte, durante 2 veranos, todos los viernes, al aire libre, proyectamos la película con una asistencia masiva de geselinos y de turistas, porque nosotros, nuestro pueblo, los que somos geselinos, no tenemos la dimensión de cuán geselinos se sienten quienes veranean en Gesel, porque el verano frente al mar está ligado a experiencias de vida fundamentales para todos. Los primeros amores, las primeras salidas, el encuentro con el mar, el encuentro con la naturaleza y el encuentro consigo mismo. Así que bueno, hemos vivido ahí con Aníbal en esos encuentros en los que participábamos y después charlábamos con los espectadores, la emoción que la película genera y cómo la película es motivadora de la expresión artística de los propios espectadores que quieren rápidamente también expresarse, escribir sobre la película, escribir sobre Gesell, cantar. Ha pasado de que termina la película y bueno, y alguien levanta el brazo que quiere pasar, una chica, y dice, bueno, sí, vení, acá está el micrófono. Agarra el micrófono y se pone a cantar. Y te decís, wow, qué hermoso poder hacer algo que sea catalizador de una expresión artística que es lo más grosso que existe, ¿no? Hablas de cómo va apareciendo tu papá, Raúl Lito Spinner, para los geselinos y geselinas que están escuchando esta charla, de cómo él aparece y más o menos te termina marcando cierto horizonte hacia donde tiene que ir la peli. Pero hay una presencia de la familia Spinner bastante amplia. Está tu hija que hizo la música, tu mamá Isabel con el taller de, bueno, el taller de vitrofusión, que todos los geselinos lo recordamos, y era como una cosa, para mí que era un pibito, ver ese taller en una esquina ahí en la Avenida Buenos Aires, una cosa muy flashera, fuera de lo cotidiano. No sé si coincidís, no sé si lo buscaste, destacar. Quizá algo que se sale de la postal de Gesell, más allá que el mar es el gran protagonista, Gesell es sinónimo de mar, pero digo, bueno, esto de rescatar el taller de Aníbal con la poesía, hay escenas en las que vos en tu auto, bueno, recorres, qué sé yo, la 1, en vez de ir por la 3, vas por la 1,
se ven los edificios. O sea, buscaste también eso de... La película se sucede en las cuatro estaciones, ¿no? Pero buscaste eso en un principio de contar justamente lo que el turista no ve o se fue dando solo. Bueno, fue una cosa natural porque esa es mi Gesell. Esa es la Gesell que yo recorro. El bosque, las playas del norte, las calles del norte, la 1, y esas personas, ¿no? Esos escritores, ahí está Saccomanno, está Juan Forn, está Ricardo Rux, un pintor que yo conozco de la época que tenía la sopería. Y lo llamábamos Sopa. Jugábamos al vóley en la playa. Romano, que es parte de los que leen la poesía. Bueno, un momento, una escena muy emotiva, la de Romano ahí que se pone a llorar, muy Sí, linda escena esa. muy linda y muy genuina y muy verdadera, ¿no? O sea, y además eso es parte de lo que yo decía antes. Él lee una poesía de De Borges, que Borges. uno puede pensar que es algo sofisticado. Y de propiedad de los intelectuales, y él te hace sentir, te emociona dándote el sentido de lo que cuenta, que es el misterio de la vida, el misterio de la vida, el misterio de la finitud, siempre hablando del mar, que es esa potencia poética que siempre nos ilumina y nos motiva. A lanzarnos a la expresión artística también, ¿no? Y la presencia de mi hija haciendo la música ya es algo que nosotros venimos haciendo de hace bastante. Ella hizo la música del corto de Malvinas que yo hice, hizo el tema de títulos de Avayay, también ahora está haciendo, hizo la música de la serie Los Siete Locos, hizo la música de Ernest y ahora está haciendo la música de la última película de Inmortal. Así que también era algo natural, pero muy genuino y muy atinado, porque se hablaba de su abuelo, de su pueblo. Ella vivió muchos años en Hessen también. Fueron como decisiones que eran, bueno, era como las decisiones que correspondían, ¿no? También está mi hermano en la película, que es Eduardo, Mendo, Eduardo, sí. que lo quiero mucho y que tengo una relación muy linda con él y que es una persona que adoro y admiro. Y estamos ahí hablando de los cuadros que teníamos en la farmacia cuando éramos chicos, o sea, también hablando de esas puertas que te empujan a hacerte esas preguntas, a generar la curiosidad. ¿Por qué? Mi papá, esa era una historia, mi papá tenía unos amigos pintores y tenía, antes de ir a Gesell, tenía su farmacia en Barracas, que era un barrio muy gris. Los amigos le pintaron toda la historia de la pintura con elementos de la farmacia y lo pusieron ahí como diciendo que la farmacia le dé color al barrio. Y yo miraba y decía, ¿qué es el expresionismo? ¿Qué es el impresionismo? ¿Quién es Gauguin? ¿Quién es Cézanne? Bueno, un poco es lo que le transmitimos a nuestros hijos, digamos, esos gestos que tenemos que te empujan a la curiosidad de saber y de enterarte de cuestiones que a veces van formando tu personalidad, ¿no? Esa parte es increíble porque nunca, yo nunca conocí la historia de esas pinturas que están como casi mirando el techo de la farmacia, ¿no? De la farmacia Spinner, justamente. Claro. Avenida Buenos Aires, enfrente del Club Español. Fue como un Efectivamente. inspirador en voz de tu hermano, porque es tu hermano quien cuenta esa historia. Mi hermano Ha quien lo sentido cuenta todo y fue, especial. fue, digamos, porque además él tiene 5 años más que yo y tiene un recuerdo más vívido todavía. Y lo genial es que está Blas del Grosso ahí, Hablas que también. es el actual dueño de la farmacia desde hace muchísimos años, desde mitad de los 80. Y él cuenta que un día el pintor de esos cuadros entró a la farmacia y se quedó mirando los cuadros y dijo, todavía están los cuadros. Y él se dio cuenta que era el autor. Y le dijo, ¿usted es Jorge Rivara? Sí, le dice, yo soy Jorge Rivara. Y él nunca lo había conocido, ¿no? Pero bueno, ahí dice, Jorge Rivara, que es un gran pintor. Es un gran pintor que, por supuesto, vino al estreno de la película en El Gumón. Y Mira. estaba muy emocionado.
Nada, me estaba muy emocionado, es una persona que yo conozco porque era un amigo de mi padre, un bohemio. Nosotros al principio, antes de ir a vivir a Gesell, en el año 70, íbamos de vacaciones. Y mi papá alquilaba mis padres alquilaban una casita en la 110 entre 2 y 3, ahí terminaba Gesell, que estaba Patín Bar en la esquina de la 3 y una canchita de patín. Y los amigos artistas de mi viejo venían y ponían las carpas en el fondo. Y entonces ellos, mi viejo, que tenía una farmacia y tenía estatus como para poder alquilar una quincena, una casa en Gesell, los amigos que entre ellos estaba Jorge Rivara. Increíble, increíble. Es una peli que es como un documental en esencia, ¿no? Más allá que tenga momentos en que actúen y esté guionado. Sí, Bueno, eso es, el son. experimento es, son historias reales. Ficcionalizadas Eso para es. construir un dato y actuadas por los verdaderos protagonistas que somos no actores. Entonces, cada uno de los que estamos ahí hacemos de nosotros mismos, pero en el marco de algo ficcionado. No es que estaba sucediendo la charla sobre la poesía y el mar de Aníbal y yo llego con la cámara y me pongo atrás de él. No, no. Fuimos a hacerla, convocamos a los que son parte. Pero era, bueno, preparados, acción. Ahora vamos a leer tal cosa. Entonces, está en ese límite entre el documental y la ficción, que hoy ya el documental es un género muy abierto, que tiene muchos subgéneros adentro y en este caso, bueno, era el experimento de probar esas historias que son reales. La historia de mi bisabuelo es una historia real. Los guardavidas del norte son los guardavidas del norte. Por eso para los turistas, ir a ver la película al bosque era una experiencia muy particular, porque estaban donde sucedían los hechos de la película y al día siguiente iban a la playa y veían la boya mar adentro y nos veían a nosotros ir nadando y veían a los guardavidas que estaban en la película, que son los verdaderos guardavidas. Y podían ir al día siguiente a la charla que daba Aníbal en la casa de Gesell, sobre la poesía y el mar. Entonces ya era toda una experiencia, una performance de ver una película y pasar a estar adentro de la película. Así que bueno, me parece que como dijo, como alguien de las personas que estuvieron ahí, dijo una vez, bueno, dijo, ustedes están dejando un testimonio que es parte de la historia de este lugar. Así que bueno, también muy orgulloso de eso, ¿no? Tal cual. Bueno, el reparto, la mayoría, bueno, creo que el 100% del reparto no son actores, digamos, no son actores, nadie del reparto. ¿Los coacheaste? ¿Cómo hiciste para ablandarlos? A que no sé, porque la cámara medio que intimida, ¿no? Para el que no labura con Por ellos, ¿no? A supuesto. los guardavidas, a los Por poetas, supuesto. mismo a Guillermo Saccomanno y a Juan Ford, digamos, ¿cómo los fuiste ablandando? Si es que Bueno, los ablandaste. es muy atinada la pregunta que haces, porque justamente uno de los logros más difíciles en un documental es lograr la naturalidad en el testimoniante o en quien no es actor y está haciendo de sí mismo, porque es difícil eso, ¿no? Yo creo que ese es el plus que tengo yo siendo verdaderamente de ahí y conociéndolos a todos de toda la vida, por un lado, porque todos ya me conocen y tienen confianza en mí y saben que sabían que podían estar tranquilos y relajados y confiar. Por otro lado, yo durante mucho tiempo les fui haciendo entrevistas a los guardavidas. Un día gris me iba con mi camarita, me metía en la casilla y les hacía una entrevista. Mira. A Aníbal entrábamos mar adentro con una camarita que yo me ponía, una GoPro que yo me ponía, y yo, sin la intención de lograr esto, pero fue algo que fue logrando. Entonces, cuando llegó el momento donde había un equipo de 20 personas con cámaras y toda una dinámica, ya todos estábamos acostumbrados y era algo natural. Así que fue muy bueno y fue como todas las cosas. Creo que el tiempo, la dedicación irremediablemente te tienen que llevar a algún logro.
sea, si vos vas a entrevistar a una persona, en nuestro caso, lo que está sucediendo ahora, nosotros nos conocemos hace muchísimos años. Hemos tenido muchas experiencias de charlar, de conversar, de hacer una presentación. Bueno, ese es el plus que le da a este encuentro la verdad que está teniendo. Por eso el tiempo y el trabajo son claves en un logro. No quiero decir que de golpe haces algo que así, improvisadamente, y sale algo buenísimo. Puede suceder, obviamente, pero cuando le dedicaste tiempo, reflexión, interés, buceaste en eso, hiciste parte a los que son parte, bueno, yo creo que los logros son más posibles de obtener, ¿no? Che, Fer, ¿de qué trata tu nueva peli, Inmoral? ¿De qué trata? ¿Qué Inmortal. estilo es? Inmortal. Inmortal, Inmortal. Inmortal es una película de ciencia ficción. Está protagonizada por Belén Blanco, Daniel Fanego, Diego Velázquez, Analía Couceiro y Patricio Contreras, y gran elenco. Es una película en la cual hay una dimensión paralela. Una Buenos Aires completamente vacía, como la Buenos Aires de los primeros tiempos de la cuarentena, no la de ahora que Que está ya está repleta de gente y de totalmente ratas. explotada. Y bueno, es una película sobre la inmortalidad. En la película es una Buenos Aires que obviamente es un negocio de una gran empresa. Que para quienes tienen el dinero de poder pagar su pasaje a ese lugar, es una ciudad en donde van a ser inmortales, y van a vivir ahí para siempre. Bueno, así que es una película que aborda el tema de la inmortalidad, el amor, el padre, de nuevo, pero es una ficción que escribimos junto a Eva Benito, que es una guionista, y Pablo De Santis, que es un escritor que también participó en el guión De la boya. de La Boya, que también participó en el guión de Bajamar, una serie que a mitad de los 90 filmamos en Villa Gesell. Cuatro capítulos con un gran elenco y un gran equipo. Así que, bueno, Pablo De Santis es un gran escritor, Sí, quien sí. recomiendo todas sus novelas porque son geniales. Así que bueno, ahí estamos, una película que pudimos hacer en el marco de un cine en crisis, en muy poco tiempo, pero que está quedando muy buena y que estamos muy entusiasmados en poder terminarla y en poder estrenarla. Veremos lo que pasa con los cines y cómo encontraremos la manera de poder estrenarla y ojalá que pueda llegar al público lo más masivamente posible, ¿no? ¿Ya la terminaste o estás ahí en los retoques, la postproducción, etcétera? Está toda totalmente filmada y estamos ahora estamos terminando los últimos procesos de postproducción, de efectos de postproducción, y estamos por encarar, apenas se libere un poco más la cuarentena, el proceso final de sonido. O sea, todo son efectos, foley, mezclas, músicas que está haciendo mi hija Nati, y la mezcla final, ¿no? Que es un proceso muy importante, que uno no sabe, o sea, la mitad de la película es el sonido. A veces el espectador no se da cuenta y cree que ve algo que en realidad lo escuchó, pero la construcción de una película, la mitad de la película es el sonido, así que nos falta la mitad, pero ya está filmada, que es lo más complejo de hacer. Bueno, hiciste cortos, largos, medios, ciencia ficción, documentales, hiciste series para la TV, adaptaste discos a una película, adaptaste un disco a una película, adaptaste dos novelas a una serie, después esa serie la adaptaste a una película. ¿Qué te falta? ¿Qué te falta hacer o qué de lo que te falta te gustaría hacer? Y, bueno, actuaste también, me faltó decir, en La Boya. ¿Tenés algún cameo ahí en Ciudad de Pobres Corazones también? Te distingo ahí con bigotes, un Fernando ochentoso con bigotes. ¿Qué te falta También hacer? actúo en Avallay, soy un general
que se tirotea ahí con Pablo Cedrón. Cierto. Bueno, hiciste western criollo, digamos. ¿Qué te falta o qué te gustaría hacer de lo que te falta? Mirá, en principio siento que estoy en mi mejor momento, que ahora más que nunca estoy, que tengo algo que es muy difícil de lograr en el cine, que es el oficio del director y la experiencia, más la madurez de la vivencia misma que siempre te permite abordar las cosas. De un modo más reflexivo. Así que lo que me falta es poder seguir haciendo películas, poder seguir haciéndolas, nuevas aventuras siempre. Tengo en la gatera algo que no voy a desarrollar mucho ahora, pero que es una película que tiene que ver con Spinetta, que es algo que quisiera hacerlo, que es como que me quedó pendiente de la mitad de los 80, después de esa experiencia y que ahora estoy buscando la manera de concretarlo. Y bueno, las cosas que vayan apareciendo, las cosas que vaya yo desarrollando, los proyectos que me vayan interesando. Ojalá pueda hacer varias películas más. Lo que más me gustaría hacer son películas, ¿no? Y también pudiendo mantener esta independencia en la cual la autonomía te permite que el proceso esté teñido del color que intento yo darle, porque el cine es muy difícil en el sentido de que hay mucho dinero en juego, hay muchos intereses y hay que encontrarle el punto de equilibrio porque es una industria cultural. Entonces, cuando yo abordo un proyecto de manera independiente, tengo mucha autonomía, entonces eso me permite poder construirlo con los otros, con los que con los que construyo las películas, compartiendo realmente el proceso creativo, sabiendo que al final tengo que tomar las decisiones, que es casi una condena para un director, decir, bueno, ahora tenés que decidir vos. Pero bueno, y por sobre todo, ojalá pueda seguir haciéndolo con alegría y disfrutando de lo que hago, ¿no? O sea, y sintiendo que lo que voy haciendo es más profundo, más verdadero. Bueno, poder terminar de consolidarme como un cineasta y que mi vida pueda ser eso, disfrutándolo, ¿no? Disfrutándolo y vibrando con cada una de las experiencias a las que me lanzo. Bueno, Fer, la verdad que un placer esta charla. Quiero leerte algunos mensajitos que escribió la gente. Vos sabés que nada, estoy haciendo estas conversaciones muy relajadamente. En principio para la gente que está en Gesell, engomada, que sabés que a partir de las 5 no pueden salir. Y me está pasando algo muy loco, que es que por algún motivo u otro hay un vínculo entre los entrevistados. Digo, arranqué con Willy Crook. Bueno, un amigo, y Willy al otro día me dijo, che, ¿sabés que está viviendo en Gesell el soldado, ¿no? Músico. Entonces, bueno, fui y lo entrevisté al soldado. Y después el soldado me comenta que jugó al fútbol mucho tiempo con vos. Parece como que hay una cadena. De hecho, acá firmó recién y dijo, escuchando que hablabas de la olla, puso el soldado, mañana voy a ir a comprar caramelos de propóleo a la farmacia Spinner. ¿Sabés Grande esa farmacia? soldado, capo. Bueno, la gitana Gesell dice que vio anoche la película, Grande Blas, dice, mucha gente que cuando empezó a hablar de la olla empezó a mandar emojis, una película que conmovió mucho, ¿no? Realmente hermoso, dice el Lau Buono, que bueno, que reconoce al Tinglado como una de las locaciones de Tupeli. Dan Hartman dice, la olla trasunta el amor a la poesía y a la esencia. Bueno, la gitana Gesell dice una película sanadora. Carolina ZP dice bellísima película La Boya. Y quiero cerrar de los mensajes que leo. Acá Fer, el soldado dice, Fer, sos groso, son. Dice el soldado. Igualmente, soldado. Está en Gesell, lo tenemos en Gesell custodiando que la gente no, que la gente se porte bien. Che, y bueno, Darío Levi dice, Spinner presidente. Así que
Darío Levi es el protagonista del corto que hice de Malvinas. Gran Ah, actor. mirá, mirá qué grande, mirá qué grande. Bueno, Fer, la verdad que un placer, te agradezco mucho. Bueno, te Bueno, conozco un poco. igualmente. Igualmente, me gusta mucho que leyeras un poco de los mensajes de La Boya, porque algo muy. Los geselinos la sienten como película propia y que los geselinos tenemos una película de la que nos podemos sentir orgullosos, porque es una película que es enamorada del mar y de la expresión artística, y de la gesel más verdadera e histórica. Así que es algo muy lindo realmente poder. Sentir eso, ¿no? Sentir que la película es de todos nosotros, de todos los geselinos, así que eso es hermoso. Y bueno, muchas gracias a vos porque estuvo muy bueno, me sentí muy bien, muy verdadero, muy relajado y creo que fue una charla muy linda. Así que muchas gracias. Bueno, me alegro, Fede, gracias por ayudarme a cabalgar los problemas técnicos. Y bueno, cuando esto se calme, espero que nos encontremos. La última vez que nos vimos fue en Pinamar, en el UNCIPAR, donde proyectaron La Boya, estaba Aníbal también. Así que bueno, ya vendrá algún momento en un festival o en donde sea. Abrazo grande, quedamos a la espera. Invito a la gente en pulsogeselino.com.ar. Voy a subir las películas de Fer que están liberadas, como Ciudad de Pobres Corazones, Balada, La Sonámbula. Bueno, La Boya la vas a tener ahí libre, flotando en el mar de internet hasta que se levante la cuarentena, ¿no? Efectivamente. Así que bueno, un gran abrazo para todos los que estuvieron acompañándonos en esta charla. Y un abrazo grande para vos, Juaní. Gracias, Fer. Buenas noches y te vemos cuando sea. Hasta Hasta luego. pronto. Chao.